Bueno, yo nací en el circo. Yo nací en una pequeña casa de campaña, en un circo de campo, en el circo de mi padre. Ya que mi descendencia viene de mi bisabuelo, que trabajó en circo, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mis hermanos también trabajaron en circo, hasta el año 52 que murió Pipo. De ahí yo seguí la trayectoria del viejo. Y hoy tengo la gloria de tener dos hijos, uno graduado ya por la escuela de circo y otro que le quedan 2 años por graduarse. También que siguen la misma tradición de nuestra dinastía de circo. Sí, vista al frente, vista al frente. Más suave la bajada es. Más suave. Sí, vamos, vamos. Vamos. Oca. Vista al frente. Acuérdate, ya independiza los movimientos. Sí, mejor este sí. Oca. Sí, es la vocación. Esto es la vocación. Tú puedes coger 100 alumnos y que el que tiene vocación es el que triunfa en esto. El que no tiene vocación, vaya, se hace artista, pero de una forma que en cualquier momento tiene que dejarlo. Yo como profesor, jamás en la vida, yo le digo a ninguna persona, no, tú no haces esto porque tienes miedo. Porque si la persona no lo tiene, yo mismo le estoy inculcando el miedo. Esa frase yo nunca la uso. Al contrario, darle aliento, darle valor, darle, no quitárselo. Quien la muevas a ella. Te paras aquí, incorporas el cuerpo y haces la línea. Sí. Bueno, no. Bueno, para ser artista de circo, gustarle, gustarle y ensayar mucho. Porque si yo llamo ensayar mucho, estudiar el estudio. Porque yo digo que si el artista de circo no ensaya, que es el estudio, no es artista. Se le verán delante con brazos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual al lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Detrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al lado, 2, 3, 4, 7, 8. Me subí en el alambre a las 6 de la mañana, que era el viejo mío que me, hasta grande ya me estuvo haciendo eso. Y a las 12 me apeaba del alambre. Después me subían a las 2, a las 3 de la tarde y se me hacía de noche arriba del alambre.
Nosotros sí mirábamos mucho a los viejos. Nosotros empezábamos a trabajar, oíamos un circo y mirábamos todos los artistas. Y queríamos imitar siempre al artista, por ejemplo, Roberto Torres, que se ha pulsado. Yo vi a Roberto Torres y para mí era, vaya, un sueño, una cosa tan tremenda, verlo parar de mano, parar una sola mano, hacer las cosas que él hacía, que queríamos imitarlo. Pero llegaba un momento después que queríamos superarlo. A ver que tú lo tienes, tienes que seguirlo practicando, tienes que seguir ensayando, tienes que seguir ensayando, pues ensayándolo constantemente. Eso un fallo lo puede tener cualquier acróbata, pero no, lo vuelve a repetir y entonces lo hace con más valor, porque se encuentra incómodo y a lo que lo hace, vaya, más temible todavía.